Bulgaria también tienen sus leyendas y sus rituales. ¿Qué nos vas a presentar, Mariana? Vale. Primer lugar, muchísimas gracias por esta invitación. Y para mí es un gran honor y soy súper feliz para esta noche compartir con vosotros. Por la razón que no hablo muy bien español, yo escribí todo y gracias a Arturo Prado Lima, él me ayudó para editar mi traducción en español. Yo tengo dos poemas. Mis poemas no son fantásticos para miedo. Yo venir aquí en esta noche para dar luz. Vale. Mi nombre es Mariana Stoichkova, soy de Bulgaria. En mi país tenemos muchas tradiciones, diferentes días festivos, fe no solo en Dios. También en la justicia propia y el dragón, en la vejez en Bulgaria se persiguen a los malos con ajo, las jóvenes bailan sobre las brasas y los valientes muchachos se lanzan a un río helado para encontrar la cruz de una de nuestras fiestas. Hoy estoy sin máscara. Nunca he celebrado Halloween. Todo esto diversión para mí es incomprensible. ¿Por qué vestirme como algo malo o algo que no soy? Soy una mujer que tengo muchas caras, pero ninguna máscara. Y ahora mi poema. Soy una mujer más amada. Soy la mujer más querida. Yo soy la que quiere estar sola. Yo soy la que lloraba en silencio en la noche, cuando estaba en la oscuridad, solo con tu sombra. Yo soy la que resplandece un multitud de corazones. Yo soy la que ríe en tristeza. Yo soy la que te esperó por tres veranos. Yo soy la que fue así, que me fue así. Yo soy la que te puso en la cima. Yo soy la que ha ascendido todas las alturas. Yo soy la que te es pura como una lágrima. Yo soy también la que tiene una alma diabólica. Yo soy tu esposa. Yo soy tu sueño. Yo soy tu tristeza. Yo soy la alegría. Yo soy el aire. Respírame si no puedes sostenerme. Respírame al menos por un momento para atraparme. Respira en mí para arrancar. Y quiero compartir algo importante con vosotros. Lo único que cura todo lo que es vida por encima de todo, lo único que aliviará todo dolor, miedo, sufrimiento. ¿Sabes lo que es? Olvide lo que significa el amor. ¿Por qué no se puede escribir en un diccionario de interpretación? Olvide lo que significa el amor. ¿Por qué no está en la mapa? Olvide lo que significa el amor. ¿Por qué él estaba ausente de la guía telefónica? Olvidé lo que significa el amor, porque seguí la navegación de mi teléfono en lugar de mi corazón. Olvidé lo que significa el amor, porque él no estaba en la costosa carta de vinos. El amor no estaba marcado también por la estrella Michelin. El amor no fue recompensado con Oscar. El amor no existía en nada
inventado por el hombre. Porque el amor es lo único que Dios ha dejado en nosotros. Muy bien. Muy bien.